Al ver el nombre de esta marca, seguramente lo primero que has pensado es en tecnología. Quizá ahora mismo estés viendo este video a través de alguno de los dispositivos de la empresa, o tengas alguno de sus electrodomésticos en casa. Pero te sorprenderías si te dijera que iniciaron vendiendo tan solo pescado seco y frutas. Hace 80 años, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, el fundador de la que es hoy una de las 10 empresas más importantes del mundo, de nombre Lee Byung-chul, pensaba que el negocio estaba en el comercio de este tipo de productos, por lo que decidió crear una empresa que se dedicara a este sector con una inversión aproximada de 30 mil won, alrededor de $30 en la actualidad. La nombró Samsung, que quiere decir tres estrellas en coreano, las cuales pueden observarse en los primeros diseños del logotipo de la compañía. El concepto de la marca y sus aspiraciones están inspirados en los tres antiguos dioses de la religión china: Chongqing, que representa a la eternidad; Fuxing, que representa el éxito y la buena fortuna; y Luxing, que representa la prosperidad, la influencia y la felicidad. En conjunto son conocidos como Sanxin, las tres estrellas. Luego de que Corea se librara de la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, Lee Byung decidió trasladarse a Seúl para ampliar su negocio, cosa que logró al acercarse al gobierno de Syngman Rhee, quien le empezó a otorgar contratos provechosos en comercio exterior. Además de esto, en 1948 creó una subsidiaria de construcción, comercio e ingeniería junto con Cho Hong-hai, un empresario que décadas después fundaría Hyosung Motors and Machinery Inc. En aquel entonces, esta filial tenía por nombre Samsung Molsan y hoy en día es conocida como Samsung C&T Corporation. A pesar de todo este crecimiento, otro episodio bélico ensombrecería al país asiático y en 1950, al comienzo de la Guerra de Corea, Lee Byung-chul se vio forzado a huir de la capital hacia Busan, en el sureste del país, ya que esta zona se encontraba protegida por Estados Unidos. En este lugar expandió el negocio hacia el campo de la industria textil y azucarera, y una vez concluida la Guerra de Corea en 1953, Lee Byung-chul regresó a la capital como un hombre al que se le daban muy bien los negocios. Samsung experimentó un gran crecimiento durante todo el gobierno de Syngman Rhee, ya que, como señalamos con anterioridad, este le ofrecía contratos muy jugosos, situación que despertaba ciertas sospechas. Para 1961, cuando Syngman Rhee fue derrocado a través de un golpe de estado, su sucesor, el general Park Chung-hee, decidió elaborar una lista de empresas para ser investigadas por corrupción. Entre ellas se encontraba Samsung. Finalmente, tras varias reuniones entre Lee Byung-chul y el nuevo gobernante, se acordó que las acusaciones de corrupción serían olvidadas si Samsung colaboraba en el plan económico que se tenía pensado para transformar a una Corea empobrecida por la guerra en una Corea industrial y económicamente poderosa. Para llevar esto a cabo, era necesario que las empresas privadas comenzaran a invertir en sectores fundamentales para la economía, y así podían recibir beneficios del Estado, por lo que Samsung comenzó a explorar otras industrias como la electrónica y las aseguradoras, de donde nació Hankook Fire and Marine Insurance en 1958, que pasaría a llamarse Samsung Fire and Marine Insurance en 1993. La innovación tecnológica y electrónica fueron las catapultas principales de Samsung. Durante la década de los 60 y 70, que podemos decir que son las más cruciales en la historia de Samsung, pues en ellas es donde se crean varias de las empresas más importantes del conglomerado actual de Samsung Group. Veamos. En 1969 se funda la muy conocida Samsung Electronics, tras observar una demanda local significativa en el sector de la electrónica y la tecnología. Además, la empresa Sanyo se unifica con Samsung. En 1970, la empresa se asocia con la compañía japonesa NEC Corporation,
para empezar a fabricar electrodomésticos y televisores en blanco y negro. Estos últimos reciben un enorme éxito al venderse más de 10 millones de ejemplares durante la década. En 1973 se crea la filial que hoy es conocida como Samsung Electronic Mechanics, la cual es encargada de fabricar componentes electrónicos de audio, videos, computadoras, etc. y es la que más tarde desarrollaría de forma independiente un sintonizador de televisión a color. Un año después, en 1974, Samsung es elegida por el general Park Chung-hee como la empresa oficial para hacerse cargo de la construcción naval del país. Y entonces se crea la subsidiaria que en la actualidad es conocida como Samsung Heavy Industries, una de las más grandes en su tipo. También el mismo año se funda Samsung Petrochemical, que en 2015 fue adquirida por Hanwha Group. En ese momento absorbe a Korea Semiconductor, ingresando así al mundo de la fabricación de semiconductores, chips y productos químicos procedentes del petróleo y el gas. En lo que resta de década y a partir de 1980, Samsung se enfoca en expandir su presencia en distintas áreas y empieza a definir su rumbo hacia el desarrollo de las tecnologías de información y telecomunicación, ya que, además de iniciar con la producción masiva de hornos microondas, televisores a color, videograbadoras VHS, aires acondicionados, lavadoras, computadoras y refrigeradores, inaugura el Centro de Investigación y Desarrollo y el Instituto de Tecnología Avanzada Samsung, en la ciudad de Seowon, Corea, los cuales contribuirán enormemente con la innovación de la empresa en la electrónica, las telecomunicaciones y la ingeniería. Además de esto, Samsung logra establecer su primera oficina internacional ubicada en Estados Unidos y pronto crea sucursales en Portugal, Tokio y entre otros países. Luego de casi medio siglo siendo presidente y fundador de Samsung, Lee Byung-chul fallece a raíz de un cáncer y la empresa es heredada por su tercer hijo, Lee Kun-hee, en 1987. Este hecho marca el fin de una era y el comienzo de una aún más grande para la empresa, cuando en 1988 Lee Kun-hee declara la segunda fundación de Samsung y plantea el engrandecimiento de la compañía a través de una reestructuración importante como medio para lograr ser una de las principales industrias tecnológicas del planeta. En los primeros años de la década de los 90 sucedieron cambios importantes en Samsung Group, como había prometido su nuevo presidente. Uno de los más trascendentales fue la fragmentación de la empresa en cuatro conjuntos: productos químicos, que serían administrados por Ansol Group; almacenes, que sería manejado por Chinsegae Group; productos alimenticios, de los cuales estaría a cargo CJ Group; y los demás, es decir, los productos electrónicos, tecnológicos, de construcción e ingeniería, serían administrados únicamente por Samsung, quedándose así con los negocios más beneficiosos para la empresa. Esto le permitió a Samsung concentrarse en el rentable negocio de la electrónica y la tecnología. Para ese entonces, entre los consumidores internacionales de estos productos, se comentaba que los dispositivos coreanos no eran de tan buena calidad en comparación con los de otros países del continente, por lo que entre la nueva estructuración se planteó como objetivo invertir mucho más en investigación y desarrollo y fomentar la creación de un sistema de telefonía móvil. Samsung también impulsó la creación de la primera memoria dinámica de acceso aleatorio, mejor conocida como DRAM, de 64 MB y 256 MB en todo el mundo. Fabricó alrededor de 10 millones de robots industriales y creó el primer grabador de DVD en el mundo. Todo esto bajo la consigna de la calidad en primer lugar. Como dato curioso, tenemos que al principio de los años 90, Lee Kun-hee no se encontraba nada complacido con la calidad de los productos de la empresa, por lo que decidió tomar cartas en el asunto y ordenó a sus empleados que apilaran más de 150 dispositivos electrónicos Samsung a las afueras de la fábrica para destruirlos por completo. Esto fue un hecho simbólico para la empresa,
pues era la manifestación de que los días de producción mediocre quedaban atrás y se iniciaba el enfoque hacia la oferta de productos de alta calidad. Esta nueva visión de la empresa fue celebrada por todo lo alto y también derivó en un cambio de imagen. En consecuencia, todo este esquema moderno fue hecho público en 1993, al igual que el nuevo logo de Samsung. Para finales de los 90, Samsung había logrado derribar las concepciones que se tenían sobre su calidad y se había convertido en una gran empresa innovadora. Además, gracias a la importante estrategia adoptada por Lee Kun-hee, Samsung consiguió sortear y crecer durante la fuerte crisis financiera que azotó a Asia en 1997. En aquellos años, la compañía ya se había especializado en el desarrollo inédito de pantallas LCD, pantallas planas y pantallas en 3D, siguiendo así los televisores digitales. Y para 1999 no solo dominaban el mercado mundial de televisores, sino que lanzaba una especie de smartphone muy parecido a los smartwatch de la actualidad y el primer teléfono móvil con MP3 en el mundo. Mercado que no tardaría en disputarse con las mejores empresas telefónicas. Adicionalmente, la marca Samsung se transforma en socio olímpico mundial en comunicaciones inalámbricas y comienza así una tradición de la empresa por patrocinar eventos deportivos de gran magnitud, en especial los Juegos Olímpicos. También creció mucho más en el sector de la construcción cuando ejecutó algunas de las obras más importantes e impresionantes de la región asiática. Por ejemplo, tenemos las Torres Petronas ubicadas en Kuala Lumpur, Malasia. El Taipei 101 ubicado en Taiwán, el Aeropuerto Internacional de Incheon en Corea inaugurado en 2005, el Burj Khalifa ubicado en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, el cual sería inaugurado años después en el 2010. Ubicándonos en el contexto actual, nos encontramos entonces en los años 2000, bien principios del nuevo siglo XXI. El inicio de un nuevo milenio se ve marcado por la tecnología, la electrónica del consumo, el internet y la telefonía móvil, aspectos que cambiarían para siempre la forma en la que viven y se relacionan los seres humanos. Para entonces, ya Samsung se encontraba bien posicionado en muchos de estos temas, obteniendo el puesto 19 de las mejores marcas globales de Interbrand para 2010, año en que lanza al mercado los famosísimos smartphones Galaxy. Todo es crecimiento para Samsung en estos años, siendo admirado y reconocido a nivel mundial por su aporte tecnológico. Entre algunos de los productos más destacables están los televisores UHD flexibles, producciones masivas e inéditas de las memorias de RAM con alta capacidad de almacenamiento, creación de dispositivos wearables con 3G, smartphones con pantallas curvadas, desarrollo de un servicio de pago móvil y más recientemente el diseño de la primera pantalla Cinema LED en todo el mundo. Todo esto y más ha llevado a Samsung a obtener el puesto número 6 en la lista de mejores marcas globales de Interbrand en el 2017. Otro aspecto destacable es que el crecimiento de Samsung no solo ha beneficiado a la empresa sino a su país. De hecho, Samsung es quizás la compañía más influyente en la economía, política y cultura de Corea del Sur. Y se ha calculado que la producción de todas las empresas que conforman al conglomerado Kaebol, como se le conoce en su país de origen, representa una quinta parte de la exportación total de la nación y sus ingresos corresponden al 17% del Producto Interno Bruto de la República Surcoreana. El valor de la marca ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década, que la ha ayudado a escalar casi todos los años la lista de Interbrand y que puede evidenciarse con las siguientes cifras que veremos acá. A pesar de tanto éxito, Samsung ha tenido problemas relacionados con sus smartphones, pues Apple, uno de sus principales rivales en este mercado, demandó a la empresa por más de 2.000 millones de dólares en el 2012, alegando violación de patentes. Esta situación continúa sin resolverse y ha pasado a la historia como una de las disputas más grandes entre dos compañías de telefonía móvil.
De acuerdo con la revista Fortune, para finales de 2017, Samsung alcanzó una cuota de 21,9% del mercado mundial de smartphones, superando así a Apple, que logró una participación de mercado de apenas un 15,2%, lo que por ahora convierte al gigante asiático en el líder de producción de estos dispositivos. Adicionalmente, en 2017, la empresa enfrentó importantes críticas y pérdidas de varios millones de dólares cuando lanzó al mercado el Galaxy Note 7 y este resultó con un problema de fábrica muy grave para los usuarios. Los teléfonos explotaban, literalmente estallaban. Esta situación generó pérdidas para la empresa de hasta 8% en las bolsas de valores y representó un peligro para sus usuarios, lo que finalmente obligó a Samsung a retirar completamente los dispositivos de sus tiendas. Por suerte, esto no volvió a ocurrir con la siguiente generación de Galaxy Note, la cual ha recibido una respuesta positiva de parte del mercado. Como dato curioso, tenemos que para compensar un poco el desastre del Galaxy Note 7, Samsung incentivó varias compañías de marketing, entre las que se encuentra Bienvenido a Bordo Galaxy Note 8, en conjunto con la aerolínea española Iberia, que anteriormente había tenido conflictos con el dispositivo. Para ello, Samsung regaló a 200 personas a bordo de un vuelo un Galaxy Note 8 para premiar la fidelidad y confianza de los usuarios españoles. Inspirar el mundo y crear el futuro. Bajo esta consigna, siendo nueva por supuesto, Samsung plantea una nueva visión para el año 2020, la cual busca optimizar las experiencias de sus usuarios con sus dispositivos e innovar en la electrónica de consumo. Además de esto, la empresa deja clara su intención de indagar aún más en otras áreas como la salud y la electrónica automotriz, negocio que en el pasado resultó un fracaso dado el contexto histórico de las crisis financieras, y con el cual podrá reivindicarse gracias a la asombrosa reputación de la compañía asiática. De hecho, ya está dando grandes pasos en esta dirección, ya que en enero de 2018 anunció su nueva plataforma DRB Line, una tecnología para impulsar el desarrollo de vehículos autónomos que pudo crear gracias a la adquisición de la compañía Harman International Industries en 2016 por una cifra de 8.000 millones de dólares. Otros aspectos interesantes de la dirección en la que se dirige Samsung están relacionados con los servicios y dispositivos basados en plataformas para el Internet of Things, el aumento de ventas de pantallas ultra grandes como consecuencia de eventos deportivos importantes para 2018, al igual que los reportes y fuertes rumores que existen sobre el diseño de un futuro Galaxy X con pantalla OLED plegable, características que en la actualidad no posee ningún smartphone. Para concluir este documental muy especial que te traemos para ti a través de Sin Pelos en la Lengua, te diremos lo que se puede aprender de la larga experiencia de nuestra amada Samsung. Se puede decir que la historia de esta empresa está repleta de trabajo, disciplina y perseverancia. Además, nos enseña que prosperar en las situaciones más catastróficas es posible. Si realizamos un repaso, notamos que Samsung no solo logró sobrevivir durante dos guerras devastadoras y una crisis financiera, sino que también creció y lo hizo de una forma inteligente, adaptándose a los cambios generados por las circunstancias. Nos demuestra que, independientemente del contexto, lo que realmente incrementa las posibilidades de éxito de una compañía es la respuesta que la misma pueda tener ante una adversidad o situación que se escape de sus manos. Es saber adelantarse a los escenarios y tomar las decisiones más inteligentes. Así lo visualizó Lee Kun-hee en 1993, cuando decidió cambiar el mundo de la empresa hacia sectores que muy pronto pasarían a ser los más rentables del planeta. También hay que destacar la importancia que le otorgó Samsung a la calidad de sus productos y cómo esto influyó enormemente en la expansión gigantesca de la empresa surcoreana. En definitiva, creemos que es increíblemente valioso el aporte de Samsung al mundo. Es una marca que se destaca en cualquier sector que desee explorar y estamos convencidos que dejará por siempre una huella en la historia de la humanidad.